pero muy contento por todo, por el clima, por la gente y el circuito. Muy, muy bueno. Todos los corredores llegaron muy cansados. Tenemos masajistas y vamos a controlar todo. Y la verdad que están muy contentos y eso está bueno porque se difunde por todo el país. Hicimos un poquito más duro los circuitos y llegaron todos acalambrados, doloridos, no podían caminar, casi 25 abandonos. Pero bueno, esa es la idea. Hacer una carrera dura, patagónica, fuerte. El que venga, venga preparado, no, que no venga a pasear. Esa es la idea nuestra. Y bueno, y así estamos. También pasean, ¿eh? Pasean. Pasean a la familia, pasean a los que los acompañan. Sí, obvio, porque calculá que entre corredores y familiares estamos cerca de 2.000 personas en la ciudad. Entonces eso es impresionante para los restaurantes, los hoteles, los aviones, el turismo. Y no solo eso, sino la multiplicidad de la imagen de la ciudad y de la provincia por todo el país. Eso es lo que realmente hace que el evento año a año crezca, porque muchas de estas personas son conocidas, tienen muchos seguidores, suben imágenes y se difunde rapidísimo. Hoy eso es importantísimo. Por los premios en dólares, por la invitación, hotel, alojamiento, bueno, todo el alojamiento, avión, viático, todo eso hace que vengan todos. Y es la manera también de crecer. Bueno, cuando uno habla de calidad, Guido, en realidad dice a todo lo periférico, porque los corredores llegan, corren, se van al campo, todo lo demás, digo, todo lo que se monta en torno a eso, ¿no? Y sí, 350 personas trabajando, todos de Madryn, con su sueldo, indumentaria, capacitación, nos reunimos, cada sector tiene un director y cada director se reúne con su grupo, baja las líneas. Obviamente que hay un sinfín de errores porque casi que en la provincia no hay experiencia de este tipo de eventos y lo estamos haciendo todos al andar, pero por lo menos tratamos de planificar todas las cosas e ir puliendo todos los detalles año a año y creo que vamos por buen camino.